Hay gente metida, y que se meta más gente y que lo tomen realmente. Por ahora son aparentemente gente que no tiene otra intención más que pasar la noche o pasar un rato del día. Nada más, pero bueno. ¿Cómo es la historia del edificio? ¿Cuánto hace que está y cómo empezó a pasar Y esto? hace 5 años que hicieron una estafa a la gente que lo que tenemos entendido que empezó a pagar por los departamentos y se borraron y dejaron la obra inconclusa y a los que habían pagado, habían hecho cuotas o adelantos, los dejaron en banda. Hay una instancia judicial y que no lo libera el juez esto. No sabemos de quién es el dueño, quién es el que tiene los intereses sobre esta propiedad, ¿no es cierto? O sea, el edificio está totalmente parado y es una situación que por ahora no va a cambiar. No, y no creo que cambie, ¿no? Porque aparte está trabado judicialmente esto. ¿Y desde cuándo empezó a pasar esto de la gente que aprovechaba para meterse? Y esto hará 20, un mes, un mes. Hace poco, o sea que evidentemente es un problema reciente. Sí, digamos que sí, pero que se metía gente ya no es reciente. Durante épocas de clase, por ejemplo, los chicos salen del colegio, se ratean, ¿no? Pasan y se suben y juegan y tiran piedras a la calle, o se meten linchera y tiran piedras, ha venido la policía, hemos llamado al 911, ha agarrado a gente tirando piedras para los coches, ¿no es cierto? Lo que notan ahora es que hay gente que se está Ahora quedando a hay gente con vivir. otra intención, exacto. Ahora que esto es mucho más grave, que era lo que siempre temíamos, bueno, ya estamos a punto. Por lo que termina pasando, generalmente cuando hay tomas, se termina complicando mucho para el barrio. Muchísimo, yo para el barrio va a ser algo tremendo. Y lo que estamos pidiendo es la intervención del Estado. Yo calculo que el único que puede intervenir acá y tomar cartas en el asunto es el Estado. De decir esta obra, terminarla o terminar con el asunto, digamos, que estamos teniendo, ¿no es Bueno, más cierto? allá de la protesta que se visibilizó en los medios, ¿han podido tomar contacto? ¿Han elevado un pedido con alguna autoridad? No, de mi parte no. Todavía no lo han hecho los vecinos. No, no lo hemos hecho porque no sabemos qué puerta hay que tocar. Por ahora visibilizando el problema y que alguien se dé cuenta de que se está dando esta situación, ¿no? Exacto, sí, tenemos vecinos que han hecho un reclamo, digamos, en lo que es la parte municipal, en la parte del Estado, pero no han tenido respuesta, no ha venido nadie y no han tomado cartas en el asunto, ya te digo, de hace 5 años esto que está abandonado.